doctor Carlos Mario Lozano, que es de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Oliver Chase. Gracias por la organización de este encuentro de diálogo sobre la política juvenil para la paz, igualmente a la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, y a los estudiantes Álvaro Padilla Racino, representante estudiantil de la Facultad de Humanidades. Igualmente a los estudiantes, docentes, egresados y la comunidad en general, doy especial agradecimiento al doctor Rupert Escorcia, que estoy dialogando hace unos minutos, por este importante espacio que se habilita para que podamos compartir algunas ideas que tenemos sobre la coyuntura que vive nuestro país y cómo es de importante que la universidad sea un espacio plural, activo y deliberante frente a lo que ocurre en su entorno. Bueno, después de esa introducción que ha hecho el periodista Wilson Pacheco, tan extensa, que resume, creo que con detalles lo que hicimos bien en la rectoría de la universidad, lo que hemos vivido a lo largo de todos estos años, de estar defendiendo una visión distinta de cómo gobernar, de cómo ejercer la defensa de los derechos colectivos, de los bienes públicos, construir un nuevo estilo de hacer política, ¿verdad? Y luego de lo que hicimos en la ciudad, voy a procurar entonces no hacer alusión a esto, sino referirnos más al tema que nos convoca el día de hoy. No sé si me habilita. Muy bien. Bueno. Dice este texto de Joseph Stiglitz y Greenwald, denominado la creación de una sociedad del aprendizaje, que desde los tiempos de los romanos, que es desde cuando se tienen disponibles los primeros datos sobre el producto per cápita, y hasta 1800, el nivel de vida humano promedio aumentó apenas de forma imperceptible. Para la gran mayoría de los seres humanos, el consumo consistía sobre todo en alimentos, y estos estaban básicamente limitados a lo de primera necesidad: arroz, trigo y otro grano. La vivienda incluía condiciones de vida como las que prevalecen en los graneros. Sin privacidad, el control climático consistía tan solo en el calor necesario durante el invierno. La ropa era un elemento utilitario que, por lo general, está compuesta por atuendos únicos. Con el cambio de temporada se agregaba más ropa para ponerse encima. Los viajes locales poco frecuentes eran difíciles y incómodos. La gente poco se bañaba, poco se aseaba. La diversión era autogenerada y primitiva. Solo una pequeña minoría aristocrática disfrutaba de lo que en la actualidad podríamos considerar un nivel de vida humano adecuado: variedad de alimentos frescos, nivel de vida, incluyendo carne, habitaciones privadas, buena temperatura, diferentes conjuntos de ropa para diversas ocasiones, cuidado personal y médico rudimentario, oportunidades de viajar, etc. Comenzando 1800 y acelerándose de forma marcada después de mediados del siglo XIX hasta finales del mismo, ese nivel de vida privilegiado comenzó a extenderse a lo largo de Europa, Estados Unidos y Australia. En el siglo XX el nivel de vida de élite se generalizó en Europa, Estados Unidos, Australia y muchas partes de Asia, tendencia que continúa en gran parte de Asia en la actualidad. El significado de estas transformaciones puede verse desde otra perspectiva. A inicio del siglo XIX, la mayoría de las personas pasaban gran parte del tiempo satisfaciendo las necesidades básicas. En la actualidad, para la mayoría de quienes viven en los países industrializados y avanzados, para un número cada vez mayor en los mercados emergentes, satisfacer estas necesidades básicas de vida requiere apenas unas cuantas horas de trabajo a la semana. Las personas tienen la posibilidad de elegir
con ocupar el tiempo este. ¿Qué fue lo que pasó acá? Y ahí vamos a procurar desde esta cita introducir diálogos. Es decir, estamos hablando que apenas 200 años hemos tenido para dar este salto extraordinario que ha vivido la humanidad. Nosotros lo hemos podido ver, hay cosas que son verificables a nuestros ojos, hay otras que son más imperceptibles, pero fácilmente uno ve el salto que hemos dado en materia tecnológica. Hace solamente unos pocos años era de ciencia ficción pensar que había una caricatura, te recordarán, de un sujeto que se comunicaba con otros a través de un reloj que tenía una pantalla. Nos parecía ciencia ficción. Hoy es de lo más común que uno prende el celular y haga una conferencia con una persona, inclusive lo pueda ver al otro lado del planeta. Hace unos pocos años eso era imposible en la tecnología celular, pero todos ustedes pueden o tienen en sus manos este dispositivo que muestra cómo se ha dado un salto extraordinario en tan poco periodo de tiempo. Lo paradójico de todo esto es que se han dado saltos, como quiera que inclusive ya no solamente fuimos a la Luna, sino que estamos empezando a pensar en serio la exploración y el establecimiento de bases en otro planeta, en Marte. Sin embargo, obstante todo esto, hay personas que todavía viven en estas condiciones precarias de hace 200 años. Personas que no han podido ingresar al sistema educativo por millones en el planeta, que aún no saben leer ni escribir. Personas que no han podido completar el ciclo de la primaria y la secundaria. Y mucho más, personas que no han podido ingresar al nivel terciario de educación superior. El texto básicamente se desarrolla a partir de la tesis que los saltos que ha dado la humanidad no son esencialmente por la acumulación del capital y la economía de mercado, sino precisamente el detonante ha sido la innovación. Y obviamente no hay innovación sin educación. Y a esto quisiéramos referirnos. Ahora estamos ante una coyuntura importante, si se quiere histórica. Es un hecho cierto que el país lleva representado en unos actores designados por el presidente de la República negociando con la insurgencia de la FARC en un periodo de casi 3 años, y han avanzado ciertamente 5 puntos de una agenda de 6 que se propusieron adelantar, y el último punto aún, los mecanismos para cumplir esos acuerdos están pendientes de refrendación, de acordarlos al 100%. Pero este momento en el que podríamos estar ante un hecho histórico, es el fin de la guerra para los colombianos, que ha significado muchas cosas, y quisiera que para nosotros, que pudiéramos dialogar brevemente, ustedes, ¿qué ha sido para ustedes vivir en un país donde a nivel interno y externo reconocemos, a pesar de que ha habido gobiernos que han querido lingüísticamente desaparecer la realidad, hemos vivido en un conflicto armado, a pesar de los intentos, y ahora lo hablábamos con algún directivo de la universidad, de verbalizar o a través de indicadores pretender modificar la realidad. Lo cierto es que la realidad está ahí. Las personas pueden dejar de ser pobres inclusive por acto mismo de un indicador. Si el indicador se modifica, entonces podríamos tener una sociedad de clase media, ¿sí? E inclusive podríamos reconocer que no hay nadie en la pobreza. Por un acto normativo podríamos inclusive decretarlo, pero eso no desconoce la realidad que tenemos. La realidad que tenemos es que hay un país que ha dado avances muy importantes en reducción de pobreza, pero que hay unas brechas de inequidad muy grandes, y que nosotros las podemos verificar
cuando salimos a la calle, ¿cierto? Encontramos que en ciertas zonas de Santa Marta, o en ciertas zonas del Caribe, se levantan edificios y barrios que nada tienen que envidiarle a países del primer mundo. Simplemente con pasar unas cuantas calles nos encontramos con la realidad de la pobreza, ni siquiera de un país en vía de desarrollo, sino del tercer mundo. Tenemos un rezago muy grande. Nosotros en la alcaldía encontramos un gran rezago. Y esto tiene una serie de causas que también quisieron que nos refirieran a eso. Y en tercer lugar, lo que les decía, lo primero que les voy a preguntar es para ustedes qué ha significado el conflicto, qué significa hoy. En segundo lugar, ¿cuáles son esos problemas que consideran ustedes más importantes? Ustedes como jóvenes, como universitarios, y en tercer lugar, ¿qué creen que podemos hacer para modificar? Porque en última instancia, todo lo que existe es creación humana. Y todo lo que existe también lo podemos modificar. Los seres humanos tenemos un proyecto para modificar. Es un asunto de destino. Es un asunto de que estuviera determinado como una especie de signo para nosotros. Yo nunca he creído en eso. Precisamente por eso nos hemos levantado a dar las luchas que hemos considerado justas. Bueno, al agradecerles a todos ustedes su asistencia a este auditorio, quisiera entonces hacerles la primera pregunta. ¿Para ustedes qué es o qué ha sido vivir en un país en conflicto, en un país en guerra? Y digo en conflicto para que entendamos conflicto como conflicto armado, porque ciertamente tenemos otra serie de conflictos que no están en discusión ahora en esta coyuntura. Ahora lo que está en discusión es el conflicto armado, y para superar el mismo se han planteado unos acuerdos que introducen algunas reformas y algunos cambios. Habría que ver si esos acuerdos, esas reformas y esos cambios abarcan todos los cambios que son necesarios en la sociedad. Pero a ver, ¿quién me dice para usted qué ha significado, o en carne propia, o porque lo ha visto en un tercero, vivir en un país, ¿cierto?, en el que o internacionalmente nos reconocen como un país que está en medio de un conflicto armado, en medio de una guerra que, si bien es cierto que es una guerra civil, es una guerra que se sucede en la mayoría, o en buena parte del territorio nacional, buena parte de nuestro municipio, y que es prolongada, que lleva más de 50 años. A ver, ¿quién me dice? Heredamos, nosotros como juventud heredamos ese proceso. El conflicto ha significado para nosotros una época de silencio, sueños irrealizables, estigmatizaciones, esquemas mentales fraccionados. Pero creo que a eso debemos abordar en las próximas intervenciones. Okay. El atraso se viene representado básicamente en esa palabra, porque yo pienso que, planteándolo desde un punto de vista en donde una persona que no puede llevar un estilo de vida en donde su ideal sea prosperar, sino que se tiene que ver siempre influenciado por el temor, por conflictos o inminencias que no solo son en el campo de batalla, sino ya se plasma dentro de la sociedad. Pero eso tiene representado como un atraso para toda Colombia. Esto es pequeño, refleja un poco el grande lo que somos en Colombia. Personas que han tenido una afectación directa por la guerra, bien porque su padre era militar, o era policía, o era guerrillero, o porque de una zona son expulsados por un grupo o por otro, y al final hay una afectación fuerte a la sociedad civil. El conflicto armado en Colombia tiene unos orígenes, por supuesto, tiene unos orígenes. Allá alguien mencionaba el enfrentamiento bipartidista que dio además como consecuencia, origen, valga la redundancia, a un acuerdo político de alternancia en el poder. El Partido Liberal y el Partido Conservador definieron por un periodo mínimo de 16 años alternarse en el poder, y obviamente nadie podía trabajar en el Estado y nadie podía, digámosle, hacer política si no estaba en
en el marco de estos dos partidos tradicionales. Claro, eso generó una exclusión, ese sistema político creó exclusión en el sistema político también. Y aunque el pacto fue bueno para que las élites no perdieran el control del Estado, fue negativo en términos de otros sectores que propugnaban por cambios también en la institucionalidad, en el sistema político y aún en el sistema económico y social. Desde las universidades surgieron propuestas de carácter contestatario que también tenían, si se quiere, un alimento en el contexto internacional y muy particularmente por la revolución triunfante del 59 en Cuba. Muchos jóvenes universitarios consideraron que el foco guerrillero en constituir un grupo armado y producir desde ese foco armado incidencia en ciertos territorios iba a poder generar un levantamiento de la población para vía este proceso o este mecanismo tomarse el poder y sustituir los gobiernos que habían establecido, en este caso sustituir el gobierno vía el control del Estado que habían establecido este sistema político excluyente del Frente Nacional. Bueno, lo cierto es que hubo una multiplicidad de organizaciones y alguno lo mencionaba, básicamente motivados esta causa rebelde por producir cambios que favorecieran a la sociedad. Cada grupo tenía una agenda que estaba enfocada a esto, ¿verdad? Con un énfasis más campesino, otros más urbano, pero de una u otra manera había un propósito que movía esa entrega, esa disposición absoluta de dar inclusive la vida por otros, buscando modificar las estructuras existentes. Claro, en nuestro país entonces se va generando también una reacción de otros sectores, ¿verdad? Los sectores del latifundio organizaron autodefensa en su tiempo y más adelante inclusive eso se fue estructurando como grupos paramilitares que reaccionaron también a la presencia de, de las organizaciones guerrilleras en cierta zona y pues tenían control territorial. El Estado desarrolló una política de enemigo interno y obviamente en las zonas de influencia guerrillera pues orientó toda la acción represiva del Estado sobre esos territorios y jugó un papel que muchas veces fue cuestionado al propio Estado porque el que tenía que garantizar los derechos humanos era el que más los violaba, ¿verdad? ¿Cuántos recursos del país no han ido precisamente a enfrentar el conflicto armado? El presupuesto se ordena en Colombia con una prioridad en el gasto, gastos de seguridad y de defensa, para combatir el enemigo interno. Podríamos gastarnos más décadas en esa estrategia o podríamos ponerle fin a la misma. Se intentó ponerle fin en un acuerdo constituyente en el año 90. La crisis colombiana llegó al punto que candidatos presidenciales, recuerden ustedes primero Pardo y así sucesivamente hasta llegar a Galán, Bernardo Jaramillo, Pizarro, fueron asesinados y estos magnicidios pusieron en evidencia, junto con la presencia persistente del narcotráfico, el terrorismo que estaba promoviendo el narcotráfico en varias ciudades para evitar la extradición, las masacres que los paramilitares estaban haciendo en las zonas de presunta presencia guerrillera o de presencia guerrillera para expulsar a las estructuras armadas de la guerrilla. Entonces, más que atacar la estructura armada de la guerrilla, atacaba las bases sociales
que la insurgencia tenía, arrasando pueblos enteros. Ese panorama que prácticamente tenía el país al borde de la crisis, de la disolución institucional, condujo a que planteáramos, mediante un movimiento, el de la séptima papeleta, darnos una nueva constitución. La constitución del 91 pretendió ser no solamente el marco constitucional para consagrar reformas y derechos fundamentales para la población, sino que procuró ser un pacto y un acuerdo de paz, y entrar a varias guerrillas en ese acuerdo, el M-19, el PRT, el EPL y el Pitilnami. Del 91 a la fecha, aún la FARC y el ELN siguen existiendo y teniendo presencia en el territorio nacional. Y ustedes lo comentaban, o puede ser una justificación para hacer las inversiones que el país necesita y superar la iniquidad, la guerra, o por ejemplo, aquel que plantea ideas que pueden modificar las estructuras bien en la región o aún el sistema político y económico nacional, lo estigmatizan de guerrillero por la existencia de la guerrilla misma. Y por el otro lado, buena parte del presupuesto se orienta a enfrentar el conflicto interno. Y otros sectores hacen política con las heridas abiertas de la población. Y hacer política a partir del miedo es fácil. Construir una agenda basada en la esperanza es más compleja. Si yo le pregunto a ustedes, seguramente afloran uno y mil miedos. ¿De qué tiene miedo usted, por ejemplo? ¿Usted de qué tiene miedo? Araña. ¿A qué? Araña. Miedo a las arañas. ¿Tú? A exponer mis ideas. A exponer tus ideas. ¿Miedo a qué? ¿Alguien? Al apagón, a que me diga revoltoso. Al apagón, a que te diga revoltoso. A que un escenario con acuerdo se repita. A un escenario con acuerdo se repitan las persecuciones hacia los grupos que se están insertando. Ajá. Hayan pasado casos. La Unión Patriótica hizo un acuerdo de la eliminaron prácticamente. Y la exterminaron. Se generó un genocidio a partir de esto. Y sin embargo, también lo hizo el M-19, y sin embargo, ¿qué pasó con sus líderes? Fueron perseguidos, fueron asesinados, y aquí yo creo que se está omitiendo algo muy importante, y es la violencia de Estado, que han sido los generadores del conflicto que hoy se presenta en el país. Usted ahorita nos hace un recuento histórico acerca del surgimiento de ciertas guerrillas, y yo creo que hay partidos políticos que se rasgan la vestidura frente a lo que pasó, y es que el origen del paramilitarismo aquí no está precisamente arraigado a la derecha. ¿Por qué no hablamos de las autodefensas chulavitas que se generaron en el 50 con la dictadura Rojas Pinilla? Entonces, muy puntual, muy puntual. Miedo, ¿qué le tiene miedo? Miedo a que se repita lo que dice el compañero. Pues perfecto, ¿quién mal dice algo? El tema. A que este país no cambie. A que este país no cambie. ¿Qué más? ¿Qué más? Miedo. Bueno, me da miedo que pase lo que pasó en El Salvador, que después de que se firmó la paz se convirtió en uno de los países más peligrosos del mundo. Por las maras. Ajá. ¿Quién más? ¿Qué otro miedo? Impunidad. Impunidad. ¿Qué otro miedo? ¿Qué otro miedo? La ignorancia. La ignorancia. ¿Qué otro miedo? El miedo es a que sigue el lenguaje y la lingüística violenta que tiene el colombiano. A que la primera frase que aprende un niño es: te voy a matar. Te voy a matar. Muy bien. Bueno, fíjense que tenemos miedos, y hay personas que hacen política sobre el miedo. Reconciliar un país que ha vivido en conflicto durante 50 años no es nada sencillo. Pero la gran pregunta y la gran reflexión que tendremos que hacernos es: si seguimos en este conflicto, si seguimos en esta guerra, ¿qué ganamos? Nada. ¿Qué ganamos? ¿Y qué perdemos? Mucho. Nuestra prosperidad. Recursos.
nuestro desarrollo, nuestro crecimiento como país. Y hay personas, la pregunta es, ¿hay personas que estarán interesadas en que persiste el conflicto? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es rentable en términos económicos y políticos. Por poder político, por beneficio personal, porque es fácil hacer política a partir de del miedo. ¿Sí se entiende? Lo ven como negocio. ¿Ah? Porque claro, porque si usted a la gente le incentiva, a ver, el ser humano, lo más fácil, y yo se lo digo, ¿ustedes creen que el ser humano es más dado a perdonar que a odiar? ¿Qué es más fácil? ¿Para usted? ¿Odiar o perdonar? El acto generoso de perdonar, pues es un complicado. Es complejo. Odiar es la primera reacción, ¿cierto? Es lo defensivo. Entonces, esta coyuntura es una coyuntura compleja, no es sencilla. Tenemos que verlo así. El Estado ha sido responsable, pero ha sido responsable no solo, como decía alguno, de la violación de derechos humanos, porque el que lo tiene que garantizar es el Estado. Que se decía, la guerrilla había violado derechos humanos, claro que lo ha violado. Los paramilitares, claro que lo ha violado. Pero el Estado es el único que no puede violarlos. ¿Se entiende? Porque está en un régimen que se denomina el Estado de Derecho. ¿Sí? Las normas le aplican es al Estado. ¿Se entiende? El rebelde precisamente se levanta contra el Estado y sus normas y su modelo y la sociedad que ese Estado dice defender. Los paramilitares fueron una manera realmente de los sectores de la derecha radical de enfrentar a la guerrilla, ya que el país, pues en el marco de los acuerdos internacionales de Ginebra en relación a los derechos humanos, pues tenía que ser el mayor garantista en materia de derechos humanos. Entonces, pues algunos vieron que la solución era, para poder vengar, crear estos grupos, que ya tenían sus antecedentes, como también lo han dicho, en otros grupos, porque esa ha sido una salida que ha aplicado la élite, es crear sus propios esquemas de defensa, ¿sí? Sus propias bandas, sus propios grupos armados. Y la verdad es una espiral que tiene que ponerse en fin. El Estado tiene que garantizar los derechos humanos. Es el primer llamado a otorgar plenas garantías a todos. Pero más allá del Estado y la responsabilidad que el Estado tiene en la garantía de los derechos humanos, aquí lo que está en discusión es si en efecto la población está dispuesta, superando los miedos. Miedo, miren los miedos que hay. Hay miedo a un exterminio de las personas que se desmovilicen. Hay miedo a la impunidad, por uno. Hay miedo a que finalmente no haya avance y progreso en la sociedad. Entonces, esta es una coyuntura en que tener disposición a la reconciliación, disposición al perdón, es complejo de lograr, pero eso es el desafío, es uno de los desafíos. Porque de lo contrario, ustedes, señores, ustedes, señoritas, van a seguir creciendo en un país en conflicto, un país que al final tiene todas las incertidumbres que ustedes mismos han manifestado. ¿Estamos como de acuerdo o no? ¿Usted estaría satisfecho? ¿Usted estaría satisfecho con que hubiera judicialización para los que han cometido crímenes de lesa humanidad? Imagino usted. Yo digo no es solamente frente al guerrillero, también frente al militar, pero es lo contrario también. Si se dice que hay que perdonar al guerrillero, habrá que también perdonar al militar. Sí, claro. ¿O no? Sí. Porque reconciliarnos implica también tener, ¿ah? Claro, el punto es, hay países que han podido dar ese paso. ¿Y por qué se admira tanto a Mandela? ¿Ustedes por qué creen que admiramos a Mandela? Porque tuvo, ¿ah?
aprendió, nos reflexionó y pudo perdonar. ¿Ustedes creen entonces que se necesita que cada uno tenga como ese acto de generosidad o que cada uno de nosotros sea un vengador? Que ser generosos. ¿Ustedes qué creen? Perdonar. Necesita perdonar. Necesita. Es difícil, ¿verdad? Pero si tú creces con ese rencor en el alma, ¿cuándo esta sociedad puede avanzar y progresar? Miren, yo les voy a poner un ejemplo. A mí me dieron preso 5 años por un delito que no cometí. ¿Quién? Los parapolíticos de aquí. Me echaron todo tipo de lodo. Que había pagado ilegalmente unas cesantías, que había hecho unos contratos ilegales, que había matado gente, es decir, cualquier cantidad de cosas. 5 años me arrinconaron. Me privaron de mi libertad, de mis derechos más básicos. Y yo hubiera podido salir a ver cómo me vengo de esta gente. Dedicar mi vida a la venganza, a perseguir a estos tipos. Pero, ¿qué dije? Pues finalmente consagro mi vida a ellos. 5 años ya me hicieron perder y de ahí para adelante la sigo consagrando. En ver cómo los persigo y me desquito. La única manera que uno tiene, en este caso, de sentir que se reivindica, en mi caso, es construir una sociedad más justa, donde aquellos que precisamente enfrentamos y que eran las élites que manejaron con tanta exclusión no solamente en lo económico, sino en lo político, tanto egoísmo, pues puedan ser superadas por un modelo distinto, donde la gente tenga más oportunidades. Eso fue lo que nos dedicamos a hacer. Donde se sembró violencia hay que sembrar paz. Donde se sembró odio hay que sembrar reconciliación. No es sencillo, pero es preferible que aquel que un día estuvo con un fusil en el hombro y que puede continuar estando y usted no llegue a su finca o no pueda ir al pueblo donde nació, tenga la oportunidad de rehacer también su vida, de rectificar el camino si hubo una equivocación. Y sobre todo también, si tiene unas ideas, de exponerla y buscar que sea ahora por el respaldo democrático, ¿cierto?, que lo sigan, o bien sea por expresión negativa de la gente en las urnas que le indique que está equivocado. ¿Me entiendes? Pero si queremos construir una sociedad democrática, tenemos que avanzar en superar este conflicto armado. No es sencillo, pero yo honestamente les digo que no le veo sentido a que décadas y décadas la gente cree que el ELN está derrotado. Probablemente ahora está derrotado, en diezmado, pero así ha estado toda la guerrilla. Y si mañana pasa a ser 6.000, 10.000 hombres, porque acaso las razones que dieron origen a esas guerrillas desaparecieron. Las razones están allí. Y en Colombia, lamentablemente, el camino para poder expresar la inconformidad frente a esa inequidad fue el camino de las armas, y hay muchas personas que creen que ese puede ser un camino aún válido. Tenemos que dejar absolutamente ilegitimado el camino de las armas para zanjar las diferencias. Tenemos que dejar ilegitimado el camino de la violencia política armada para buscar los cambios. Pero la pregunta es, ¿ustedes creen que hay que hacer cambios en este país o las cosas están bien como están? El modelo de país hay que cambiar. Entonces tenemos que salir del desgaste del conflicto armado, del odio que algunos alimentan permanentemente, del limón que echan a las salidas abiertas que no han cerrado, que no han cicatrizado, para que nos dediquemos a lo importante, los cambios que urgen para que nosotros dejemos de ser, a partir de la lectura que inicialmente hice, y es que se dice todos los beneficios, los bienes y el bienestar, el salto que se dio en estos últimos 200 años, pero resulta que hay comunidades nuestras que aún permanecen en las privaciones más absolutas, ¿cierto? Y que por eso es que algunos dicen, no les llegó el progreso en 400 o 500 años, ¿verdad? Que pareciera exagerado, pero es verdad, una persona que va y todavía abre la llave y no hay agua, eso es una conquista de la civilización, que uno no tenga que ir a un río con un cántaro, ¿sí?, sino que el agua se la traigan a uno, se la impulsen y uno abre en su casa una llave y hay agua. Resulta que el modelo que establecieron es que finalmente a un tercero te presta el servicio y te lo presta tan mal que no hay agua. Y hay barrios enteros
que la gente no tiene ni siquiera redes de servicio y no hay agua. El agua que es tan fundamental para la calidad de vida, para la existencia misma, digámoslo así. Y lo mismo, una persona llega a la vejez, en pleno siglo XXI, no tiene que caerse muerto. No tiene seguridad social, ¿cierto? Ni tiene una pensión que le garantice que no es una especie de mueble viejo arrimado en una casa. ¿Ah? Eso es lamentable, ¿o no? Decir que todavía estamos como 200 años atrás. Que hay personas que ahí dicen, no se vestían antes, sino que, bueno, ni casi se bañaban, pero no hay personas así, que incluso uno habla con compañeros, yo me pude bañar, por ejemplo, no había agua, y tienen poco, ¿cierto? Que ponerse porque finalmente sus ingresos son absolutamente precarios y hay gente que no come adecuadamente, hay niños que se mueren de hambre aquí, todavía, se están muriendo de hambre miles de niños. Entonces el sistema de protección a la infancia les parece que no está funcionando adecuadamente, ¿verdad? Y tenemos apagones permanentes en nuestras ciudades y a veces hay casas donde la gente también tiene energía precaria. Es decir, estamos como... Y hay gente que no tiene ni un parque. Hay gente que en su vida ha podido viajar a algún otro país o a alguna otra ciudad. Hay gente que aquí en Santa Marta, inclusive en la zona rural ni el mar conoce. ¿Cierto? O sea, hay personas que no han tenido momentos de esparcimiento, de juego, de diversión en su vida. ¿Estamos diciendo mentiras o es cierto? ¿Conocen ustedes personas así? Personas que no han podido, ¿sí? Por eso nosotros hacer parques aquí, la gente se le enciende y le brillan los ojos, porque es como el mínimo espacio de recreación que pueden tener. ¿De acuerdo? Entonces tenemos tanta precariedad en nuestro modelo de desarrollo, pero el conflicto ha servido como una justificación para posponer los cambios también. Porque claro, es que necesitamos impuesto de guerra, recursos para la guerra, que necesitamos fortalecer, pues por supuesto las fuerzas militares, porque hay un conflicto interno y hay que garantizar, y la gente clama, garantícenme la vida, garantícenme mis bienes, garantícenme que pueda ir a la finca y demás, pero con esto no la podríamos pasar. Y hay gente que sigue, repito, haciendo política con el miedo, incentivando la guerra. Así pues que yo soy de los que creo que es necesario, sin duda alguna, dar vuelta a esa página y a ese modelo. No es sencillo, no es sencillo. Pero por algo es que admiramos personas como Gandhi, ¿cierto? Y por algo es que admiramos personas como Mandela, y por algo es que no admiramos personas como Hitler. Que ese se erigió en un vengador, y miren a dónde llegó, a Europa. Y al planeta, inclusive. Entonces, pues la verdad, el acto generoso del perdón, inclusive, claro, a partir de la verdad, por supuesto, a partir de ser reparado, es necesario. Yo no soy ni vocero del gobierno, ni vocero de la insurgencia en este auditorio, pero yo sí creo que es importante, ya que estamos hablando del tema que hoy nos convoca, y es una construcción de una política juvenil para la paz. Ustedes, finalmente, son varios de ustedes. Yo veo que algunos de ustedes ya son ediles, algunos quieren ser concejales, otros diputados, otros querrán ser alcaldes y gobernantes, otros querrán ser empresarios y otros querrán ser enseñados. Pero si no damos y doblamos esa página, el que va a enseñar, ¿qué va a enseñar? ¿Cierto? La filosofía del odio. Y el que va a liderar una empresa, ¿con qué enfoque lo va a hacer o el que va a liderar en el escenario político? Estamos difícil, ¿verdad? Pero arribar allá no es nada sencillo.